Muy buenos días. Estamos aquí en el arranque a un día de un día festivo, del cual hablaremos al final del programa, eh, para seguir hablando y seguir entrevistando candidatos, cabría decir más bien, candidatas, eh, para las elecciones generales que están cada vez más cerca, tanto la campaña oficial como el propio día de la votación, que es el 23 de julio. Se lo recordamos. Entrevistamos hoy a Dunia Almasuri como candidata al Congreso de CPM, porque la última vez que la trajimos era como consejera de Hacienda, aunque ya sabemos que era candidata. Muy buenos días. Buenos días. Con usted tengo una situación muy singular que me pasa a veces con los invitados, que es que tienen todavía multicargas políticas y de candidaturas. Así que, en cierto modo, eso me permite un abanico de preguntas muy particulares. Una de ellas, como miembro de CPM en sí, más que como candidata, eh, estamos donde estamos y, eh, y, bueno, la Asamblea no se formará hasta el día 7, que les recuerdo a todos que es el primer día de las elecciones generales de la propia campaña, por el tema de la famosa impugnación. No le voy a preguntar cómo va la impugnación porque eso no lo sabemos. Pero, en fin, ustedes lo han presentado al contencioso administrativo, cuál ha sido un poco en sí la argumentación y tienen pensado, voy un poco más allá, por si es rechazado ir al Constitucional. Sí, bueno, nosotros tenemos pensado llegar hasta la última instancia, que, que podría ser, en este caso, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, si fuese necesario. Eh, el principal argumento que establecemos en ese recurso no es distinto al argumento que dimos ya durante las pasadas elecciones, durante el mes de mayo. Y no es otro que la ley no se cambia por un órgano administrativo, sino que la ley se modifica como corresponde. Nosotros desde el primer momento defendimos que había que parar, había que cambiar el artículo legal que establecía el sistema de voto por correo para dotarlo de mayor transparencia y de mayor seguridad en cuanto a la custodia de ese voto por correo, que entendemos que no ha habido una cadena de custodia adecuada, como sí se produce cuando una persona va a votar presencialmente a la urna. Y nos mantenemos en esa, en esa postura. El voto por correo en Melilla no ha sido custodiado. Ha habido una innovación jurídica a mitad del partido prácticamente, en el que ha dejado de, fuera de juego a personas que por X motivos decidieran solicitar el voto por correo y finalmente nos depositaron su voto en urna. Hay que garantizar el derecho fundamental al voto. Eh, yo he leído, no, sé, no recuerdo, hace aproximadamente una semana, un pueblo de, del territorio nacional en el que se van a repetir las elecciones precisamente por esa falta de custodia del voto. Hubo eh, un, una presunta... O un presunto fraude o un velo de fraude en una residencia de ancianos en cuanto al tema de, de voto por correo y se van a repetir las elecciones. Primero porque esos votos no se terminaron de depositar en urna, fueron requisados por la policía, los votos no los, no los depositaron en urna y debido a que esas personas no pudieron votar, estamos hablando de en torno a 112 votos en un pueblo de España, no pudieron votar, se van a repetir las elecciones. Y ahora pregunto, en cierto modo, a la consejera a la candidata y a la ciudadana. Eh, ayer se manifestaron en la frontera un grupo de ciudadanos en contra, o, entiendo que de la delegada del gobierno, pero bueno, en general por la situación de la frontera. Y por situación de la frontera me refiero a las colas que se están produciendo. Colas de 7, 8, 9, 10 horas para pasar 400 metros a un país que está al lado. Que podemos entender, siempre ha ocurrido, que eh, el trámite es lento, pero hombre, 2, 3 horas todavía. Ocho, siete, ocho, nueve, diez horas es una burrada, es una barbaridad y además es insultante. Es más, estábamos hablando a micrófono cerrado y ya ni siquiera el truco eso de irte a una hora intempestiva 3 de la madrugada sirve, con mucho ganas un par de horas, pero a las tres, cuatro, cinco, seis no te la quita nadie. ¿Cómo ven esta situación? Que quizás lo más triste es que se veía venir. Ya hace meses que decíamos, cuando llegue la operación Paso del Estrecho y coincida con la fiesta del quevir, seguro que pasa y ha pasado. Bueno, eh, Coalición por Melilla lo preveía. De hecho, nos fuimos a Madrid. Fuimos a Madrid en una caravana po reivindicativa por parte de la frontera. Una, una caravana reivindicativa en la que echamos de menos a partidos políticos, echamos de menos a algunas entidades que, bueno, pues posiblemente por motivos partidistas no vieron el interés general de los melillenses y decidieron no sumarse. Ahí echamos de menos a muchos partidos políticos. Igualmente, el día 14 de abril, Coalición por Melilla organizó una caravana por la frontera con eh, una concentración que finalizaba precisamente frente a la frontera de Benianzar. Y en ese momento, pues bueno, hablábamos de colas de 3, 4 horas que ya nos, parece, ya nos parece una barbaridad tener a familias 3 y 4 horas en un coche. No podemos obviar... Las relaciones que tenemos de, de amistad, familiares, y bueno, pues porque queremos poder tener una libre circulación como nos corresponde, como ciudadanos libres, como ciudadanos españoles y europeos. No se puede permitir. Nosotros llevamos tiempo reivindicando las mejoras en la frontera, seguiremos reivindicando esa, ese buen funcionamiento de la frontera, y bueno, la mejor forma de reivindicar es tener presencia tener presencia en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Nosotros, a través de compromiso que nos ha hecho de Correa de Transmisión en estos últimos cuatro años, hemos presentado numerosas iniciativas, pero ahora más, ahora si cabe más el tener esa, esa presencia física de un partido político que no se pliegue a eh, otros intereses que no sean los de los ciudadanos melillenses. Lo que ha ocurrido en estos últimos días, como bien decía, media de diez horas en frontera, familias enteras en los coches, yo, por el motivo que cada uno tenga para ir a la frontera. No se puede coartar la libertad de los ciudadanos de esa forma. Y es una manera de coartar la libertad de los ciudadanos con lo que está ocurriendo en la frontera. Eh, hay que exigir, hay que pedir al Gobierno de España que se reúna de forma urgente con las autoridades marroquíes y le den una solución a este problema. Ayer escuchábamos a Ciudadanos quejarse de que se le daba prioridad a los pasajeros de la OPE, gente que de una forma un poco extraña, yo creo que digo extraña porque hay que conocer los derechos de las personas para no decir barbaridades como que hay que prohibir que los pasajeros de la OPE pasen por Melilla. Eso es imposible. No puedes impedir el paso de nadie por Melilla. Tenemos tratados de libre circulación de personas por nuestro territorio, máximo cuando hablamos de ciudadanos en su mayoría europeos que deciden pasar por Melilla. No se le puede prohibir. Lo que sí hay que exigir al gobierno de España es que hable con el país de Marruecos y que se lleguen a acuerdos de un, un, un tránsito fluido y adecuado. Sería una situación un poco extraña. Sí se puede. Anular la operación Paso del Estrecho en una ciudad determinada, pongamos Melilla, pongamos Ceuta, pero eso no impide que sigan viniendo personas. Eso, Bueno, voy a hablar en el futuro condicional. Eso no impediría que siguieran viniendo personas, aunque no se aprovecharan de la estructura de la operación Paso del Estrecho, que no se pondría en marcha. A ver, anular la operación Paso del Estrecho eh, en papel se puede anular. O sea, en papel pueden decidir las autoridades no reunirse, no sentarse a, a organizar el operativo o el dispositivo. Pero al final, si en Melilla se juntan 900 vehículos o 1.000 vehículos de la Operación Paso del Estrecho, más otros 3.000 vehículos melillenses que quieren cruzar la frontera, el dispositivo hay que montarlo, aunque no le llamemos OPE, aunque le llamemos de otra forma, aunque se llame de una forma distinta. Por eso seamos realistas, llamemos a las cosas por su nombre y pongámonos a trabajar. A mí me parece querer tapar el sol con un dedo cuando se dice vamos a eliminar la OPE. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Le van a decir a las navieras que no le vendan eh, pasajes a ciudadanos que no sean melillenses, residentes en Melilla, para impedirles que pasen por Melilla? Eso es ilegal, eso no se puede hacer. O una vez que lleguen esas personas al territorio melillense, le va a decir, mire, usted dese la vuelta y se va otra vez en el barco porque usted no va a pisar suelo melillense. Eso es ilegal, no se puede hacer. Por lo tanto, vamos a ser prácticos, vamos a ser realistas y vamos a buscar soluciones adecuadas. Y las soluciones adecuadas pasan por una relación de buena vecindad real y efectiva. Real y efectiva eh, eh, significa que haya reciprocidad, que haya un trato adecuado a los melillenses o a los ciudadanos de uno y otro lado de la frontera, pero que sea un trato igual real. Yo recuerdo con tristeza épocas anteriores en las que a familias del otro lado de la frontera que venían a Melilla con sus hijos en el coche a dejarse su dinero aquí, bien en compras, bien en la feria, bien en nuestros restaurantes o en cualquier, a cualquier evento que quisieran acudir, se les daba la vuelta. Y eso también era un trato vejatorio. por lo tanto debemos desterrar esas prácticas y las que estamos padeciendo ahora. Debe haber un trato de igual a igual. Y eso se exige, ¿dónde? Pues en el Congreso de los Diputados, se exige en el Senado y se trabaja en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Hablo entonces con la candidata, porque he estado eh, dividiendo, que soy un poco de x a los candidatos que hay para las generales. Están los partidos nacionales, PP, PSOE, eh, Vox y eh, Somos, perdón, discúlpeme, eh, Sumar, Vos. Y una serie de partidos que me han indicado que también vuelven a presentar, presentarse desde la Dirección de Informativos, me han indicado que vuelve a presentarse PACMA, Por un Mundo Mejor... Eh, son ocho candidaturas en total. Monta, no, 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 la y récord Tercero, no tengo muy claro qué tipo de candidatos se presentarán porque a veces son candidatos peninsulares, son rostros que no... que personas que ni siquiera pisan velilla. Y CPM, como partido localista. Pero ella siempre ha tenido una cierta representación de partidos localistas que han dado o han querido dar el salto a la, a la península a través del Congreso y del Senado. No se ha conseguido por poco en las últimas legislaturas, por muy poco, eh, y se vuelve a intentar. Eh, no sé hasta qué punto a, aquello que estamos hablando de ciclos democráticos y ciclos políticos a nivel nacional, si toca que, que gane ahora el Partido Popular, que dice el PP que sí, que dice el PSOE que no, y tampoco lo no tengo muy claro cómo estarán los partidos localistas. En las últimas legislaturas se hizo famoso, pues, los de Teruel, Coalición Canarias siempre ha tenido su diputado dos diputados con mucha relevancia, diputados en singular que tienen a veces mucha más fuerza que partidos de calibre nacional con sus 5, 10, 15 o 20 diputados, realmente creen que han llegado un poco tarde en el aspecto de no, de, no me refiero a sus votantes, sino que esto, insisto, va un poco tipo pendular y a veces toca y a veces no toca, y no sé hasta qué punto los partidos localistas les toca ahora porque parece que es una lucha del PP contra el Sanchismo y al inverso. Bueno, aquí eh, lo que estamos viviendo en los últimos días es ciertamente un intento tanto del Partido Popular como del Partido Socialista de volver a instaurar esos dos grandes bloques de bipartidismo y quieren sacar del tablero político a cualquier otra opción que no sea Partido Socialista y Partido Popular. Lo hemos visto con los debates, no? Eh, debates cara a cara. Pedro Sánchez y Fijo, no. España es plural. En España hay más sensibilidades, en España hay más problemas. Y Melilla, si nos centramos eh, en nuestra ciudad, Melilla necesita, y lo digo en mayúsculas, eh, Melilla necesita una especial atención, una especial atención que nunca se nos ha dado. Melilla ha sido un territorio olvidado por los grandes partidos, olvidado por los parlamentarios. A mí me gustaría que cuando estuviera aquí... El señor Otazu, por ejemplo, se le preguntará cuántas veces ha hablado de Melilla este señor en el Congreso de los Diputados. La última eh, intervención que hizo este señor fue para hablar de Macedonia. Por lo tanto, Melilla necesita gente de Melilla, que conozca los problemas de Melilla y que no se diluya en los grupos. Has puesto el ejemplo clarísimo. Coalición Canaria. Coalición Canaria lleva años representada en el Congreso de los Diputados. Coalición Can Can Canaria perdón, ha sido incluso el artífice de que Melilla consiga algunas mejoras. Que luego, bueno, el tema del transporte luego no ha resultado ser como esperábamos, pero eso se consiguió gracias a Coalición Canaria. En una petición que hizo para las islas, que además eso afecta siempre que hay un tema de transporte en los territorios extrapeninsulares, extra siempre de forma indirecta se benefician Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. Y Coalición Canaria ha conseguido mucho para su tierra, ha conseguido muchísimo. Y eso se hace porque no se diluyen ese ejemplo de otros partidos, Partido Socialista, Partido Popular o incluso Ciudadanos, esos partidos no hablan. De los distintos territorios. Hablan de la generalidad del país. Y evidentemente eso tiene que seguir ocurriendo. El que haya una representación de un partido que exija cuestiones específicas para un territorio peculiar, porque en Melilla somos diferentes, estamos en África, somos pequeñitos, tenemos un régimen fiscal distinto, tenemos incluso un régimen estatutario hecho a medida para esta ciudad que es totalmente distinto al de resto de comunidades autónomas. Y necesita esa atención especial. ¿Y eso cómo se consigue? Con gente que no tenga otra atadura y a la que no le digan, oye, calla, cara, no toca. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Es lo que suele ocurrir con el Partido Popular y el Partido Socialista. Pongo un ejemplo. Eh, ¿Quién ha tenido que asumir el coste de los técnicos de educación infantil en Melilla? Ha tenido que asumir la ciudad autónoma. ¿De quién es competencia? Competencia del Estado. ¿Quién ha tenido que asumir el coste de los técnicos de independencia? La ciudad autónoma. ¿De quién es competencia? Del Estado. Y etcétera, 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 etcétera. Los bonos turísticos, ¿qué los paga? Paga la ciudad. No tenemos competencias en transporte. Eso ocurre porque el Estado realmente no tiene el foco puesto en Melilla. Y eso ocurre porque eh, otros partidos políticos que sí tienen representación nacional. Pues por no molestar a papá Estado, porque el que gobierna es de su partido y es el presidente de su partido, pues oye, no vamos a molestarlo, vamos a asumir nosotros el gasto y déjalos a ellos con sus cosas de, de Estado. No, pues no, no debe ser así. Porque ese dinero que se ha usado, que está bien usado, para los bonos turísticos, para los técnicos en, de, en dependencia, para los técnicos de educación infantil, si ese gasto lo hubiera asumido el Estado, esos millones de euros que estamos hablando, pues así, a grosso modo, con estas tres partidas, en torno a unos 6-7 millones de euros. Son 6-7 millones de euros que se podían haber dedicado a competencias propias de la Ciudad Autónoma y no estar pagando cuestiones que no son de nuestra Ciudad, porque no hay foco, porque no hay presupuesto. La Ciudad Autónoma ha tenido que acometer obras de emergencia tras el temporal, el último temporal. Porque estaban las playas como estaban, había incluso peligro para la integridad física de las personas y ha tenido que asumir ese costo la ciudad autónoma. ¿Por qué? Porque el gobierno de España no tiene presupuesto en Melilla para asumir ese tipo de contingencia. Ahora nos tocará una guerra eterna para ver quién paga eso, pero el dinero se ha tenido que adelantar. Pues todo eso pasa por no tener foco en Melilla. Necesitamos un modelo económico y fiscal. Nuevo, necesito necesitamos una reforma fiscal que haga que Melilla sea diferente, de alguna manera, al resto de territorios para que podamos atraer algo de lo que hay en el resto de Europa o en el resto de nuestro país. Pues necesitamos todo eso. ¿Y eso cómo se consigue? Pues estando, estando ahí. Quisiera hablar de la militancia, porque hace cuatro años, cuando se presentaron a las locales y a las generales... Fueron un buen resultado, superaron la famosa cifra mágica de los 10.000 votos para las locales y en las generales pues, estuvieron a punto de entrar en la representación nacional. Pero ahora salimos de unas elecciones locales rarísimas, espectaculares, donde la pegada de carteles, había una idea conceptual de qué resultado podría haber y apenas 72, 96 horas más tarde ya todo cambió, no solamente a nivel local, sino incluso a nivel nacional. Fuimos la niña bonita de los medios de comunicación por todo lo que pasó del voto por correo. Por lo tanto, la militancia, ¿cómo la ven ustedes? La suya, los votantes potenciales están dormidos, adormilados, cansados. Atención, estamos en elecciones generales estivales y eso afecta a todo el mundo, no solamente a los votantes de coalición por merilla. Hay cierto miedo de cierto cansancio, cierta abstención que puede pasar además en todos los partidos, ¿eh? no solamente el presunto ganador que podría ser, según dicen, el Partido Popular, que está por ver todavía. ¿Cómo ven esa militancia? Bueno, hay de todo. Evidentemente, tras unas elecciones tan duras como las de como las del mes de mayo, estaríamos mintiendo si dijéramos que no no hay de todo. O sea, y sobre todo hay una sensación de, de decepción, ¿no? En cuanto al resultado, sobre todo porque entendemos que el resultado no es fruto de la intención real de voto, sino que es fruto de todo lo que ocurrió de todo el escenario que se montó en torno a las elecciones. Y aquí sí quiero abrir un paréntesis. Lo que ocurrió en Melilla con el voto por correo no ocurrió solo en Melilla. No ocurrió solo en Melilla. Hay sospecha de, de que haya habido pucherazos con el voto por correo en numerosísimas localidades de nuestro territorio nacional. De hecho, he puesto un ejemplo, lo que ocurrió... Eh, en Mojácar, en varios ayuntamientos, y eso, por desgracia, ha sido algo generalizado. Y de ahí que sea importante que se cambie la ley, que se cambie la ley del voto por correo. Pero bueno, después de este paréntesis, más allá de, 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 de lo que ocurrió, y el que dentro de unos años, seguramente, porque el tiempo va colocando ¿no? las cosas en su sitio, podremos analizar con mayor profundidad, porque lo que ha ocurrido en estas últimas elecciones es algo digno de estudio, en unos años ya, bueno, con sosiego, con calma, cuando esté todo posado y, y sepamos exactamente qué es lo que ocurrió. Los ánimos, bueno, pues hay todo tipo de ánimos, hay gente que piensa que, que se tenía que haber parado y decir, oye, bueno, pues mira, en esta no nos presentamos, vamos a reflexionar. Hay gente que todo lo contrario, que piensa que hay que seguir adelante y hay que seguir presentándose a unas elecciones porque esa es la esencia de un partido político. Un partido político que no se presenta a unas elecciones, oye, pues poco sentido puede tener. Y sobre todo lo que más sentido cobra en estas elecciones, en estas elecciones eh, generales, es la situación de Melilla. Llevamos años trabajando en esa Melilla reivindicativa, llevamos años haciendo grandes esfuerzos para ir al Congreso, para ir al Senado, para presentar iniciativas, para presentar tropecientas, ahora no recuerdo el número, de, de preguntas que hemos hecho en el Senado y en el Congreso. Hablo de cientos de, de iniciativas parlamentarias que se han hecho para que se mire a Melilla, para que al menos sepan colocarnos en el mapa, porque hay gente en Europa que no sabe ni dónde estamos sin hablar de incluso eh, compatriotas nuestros que no tienen muy claro dónde está Ceuta y dónde está Melilla, ni la distancia que hay entre una y otra. Era obligado presentarse a estas elecciones, obligado por responsabilidad, porque si queremos que se siga hablando de Melilla, hay que dar la lata. ¿no? O sea, el que no hace ruido no es escuchado. Si estamos en silencio esperando que otros hagan por nosotros lo que no han hecho en todos estos años de democracia, pues apaga y vámonos. Yo creo que tenemos un deber moral con Melilla en presentarnos a estas elecciones, a estas y a todas las que vengan, sobre todo porque, oye, hay ciudadanos que nos han votado y a esos ciudadanos les debemos presentarnos y a esos ciudadanos les debemos ser su voz. Ya veremos qué número de ciudadanos deciden que seamos su voz o no, pero obligación de estar, de participar en debate, de elevar la voz y de hacer todo lo posible por conseguir representar a Melilla en el Congreso y en el Senado es obligación, obligación de coalición por Melilla. Seguimos hablando del partido, eh, con casi ya 30 años de historia, que ya es para hacer balances y hacer una especie de libro incluso. Eh, ha habido de todo. Eh, como comentaba hace cuatro años, hubo un impulso positivo. Ahora están viviendo un momento difícil. No voy a decir necesariamente negativo. Difícil. Hablaba el presidente, que ya intentaré traerlo por aquí, presidente Mustafa Bercham, después de las elecciones, de que pase lo que tenga que pasar y de volver a, a, a estar en la, en la asamblea, en este caso en la oposición, de hacer un posible congreso extraordinario, este quizás elegir el nuevo presidente, que está por ver. O bien se presenta de nuevo él. ¿Cómo ven el futuro de CPM? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se, se adaptan o piensan adaptarse a estos futuros cuatro años, tanto en lo local como en lo nacional? Bueno, Coalición por Melilla está y estará. O sea, Coalición por Melilla tiene mucho camino eh, en nuestra ciudad. Yo, como digo, estas últimas elecciones han sido un fenómeno que será objeto de estudio en algún momento. Y cuando. Podamos estudiar todo lo que ocurrió, podremos sacar más conclusiones, pero nosotros no nos damos por vencidos. Nosotros vamos a seguir trabajando. El tema del congreso extraordinario, lógicamente, al haber una convocatoria de elecciones generales, pues ha tenido que posponer. <coughs> Ahora la prioridad es la que es, son las elecciones. Ya se verá qué ocurre después. Se verá qué ocurre con el recurso. Se verá qué ocurre eh, si el recurso no prospera en el constitucional y si en el constitucional no prospera, pues se verá qué ocurre en, eh, en el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Nosotros vamos a seguir ahí, nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, nuestro objetivo es que Melilla sea una ciudad próspera, que sea una ciudad europea y para eso tenemos que estar. Somos necesarios para Melilla, nosotros lo tenemos muy, muy claro. Lo que ocurrió, ocurrió, tenemos una capacidad de reponernos y de seguir adelante. Coalición por Melilla siempre ha sido el rival a batir. No es la primera vez que intentan de alguna manera bueno, pues sacarnos del tablero, de, del tablero del juego. Yo concretamente durante estos cuatro años de legislatura he pasado un calvario judicial con el Partido Popular. Mm, he tenido que ir a los juzgados, ya no recuerdo ni cuántas veces, pero porque ha habido una persecución en contra de coalición por Melilla, porque, hombre, es lo que decía hace un rato, los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, se quieren quitar de, medio, de en medio a otros partidos. Se está viendo lo que está haciendo ahora mismo el Partido Popular con Vox. Está fagocitando a Vox esa estrategia. Ya lo hizo en su día el Partido Popular con la UPM en Melilla. Llegó a un acuerdo con un partido, pasó igualmente con el PPL, llegó a un acuerdo con ese partido y a la siguiente desaparece los fagocito y me voy quitando a otros partidos con otras sensibilidades del camino hombre que desaparezca Vox sinceramente a mí me parece bien no creo que sea un partido saludable para la democracia sobre todo con sus postulados negacionistas sobre cuestiones tan importantes como puede ser el tema de la violencia de género y otras cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de las personas pero que es la estrategia la estrategia de, de determinados partidos de querer ¿no? de alguna manera hacerle el abrazo del oso a otros partidos y eh, hacerlos desaparecer. Nosotros no vamos a desaparecer, nosotros siempre hemos tenido muy claro cuál es el camino que queremos seguir, las siglas de CPM van a permanecer, el proyecto continuará y seguramente las personas iremos cambiando, porque siempre llega el momento en el que habrá que cambiar de caras, en el que habrá caras bueno, pues que tengamos que pasar a un segundo nivel y dejar camino a otras generaciones que sigan el proyecto. Pero el proyecto está vivo, el proyecto está fuerte y el proyecto continúa. Y hablando de proyectos, aquí en esta mesa les pido, les ofrezco a los partidos más o menos que... Expresen de alguna manera el por qué votar a una fuerza determinada, el Partido Popular indica que es el momento de su regreso, de poner orden en las cuentas, no solamente a nivel local, a nivel nacional. ¿eh? De quitar algo así como cierta política, vuelvo a subrayarlo, sanchista, el Partido Socialista pues, lo niega, considera que la llegada de PP o PP Vox puede quitar o coartar libertades conseguidas, básicas. Entiendo que cuando entreviste aún no lo he hecho. A Podemos o a Podemos eh, sumar, pues también dependerán, defenderán su, su línea a seguir a nivel de, de lo que se ha realizado junto con el Partido Socialista. ¿Qué ofrece Coalición por Melilla para que un votante vote, permítame la tonta redundancia, a Coalición por Melilla? Bueno, yo creo que a lo largo de todo este ratito que hemos estado charlando lo he puesto sobre la mesa. Eh, la importancia de, de partidos que no tengan ninguna otra atadura que no sean las siglas de Melilla. Coalición por Melilla ha demostrado que es un partido con capacidad de debate, con capacidad de llegar a acuerdos, con capacidad de escuchar, porque en estos cuatro años hemos escuchado absolutamente a todo el que ha querido contarnos, eh, a todo el que ha querido plantearnos sus propuestas y ha sido nuestra forma de trabajar en estos cuatro años. Una escucha activa, cercanía con los problemas de los melillenses. Eh, y sobre todo un compromiso con estar a pie de calle como hemos estado siempre conociendo las inquietudes de los melillenses yo eh, no es por el y tú más o por eh, el querer evidenciar las faltas de compromiso de otros pero es que hemos vivido en eh, los últimos años con los representantes del Partido Popular en que hemos tenido incluso representantes que ni viven en Melilla señor Otazu por ejemplo no está en Melilla Señor viene muy, en ocasiones muy puntuales, hace una visita a la ciudad, acude a algún acto militar que es donde lo solemos ver y poco más. Yo no he visto al señor Otazu reunirse en ningún momento ni con empresarios, ni con entidades, ni con el sector educativo, ni con el sector sanitario, con los graves problemas que estamos pasando actualmente en Melilla en todos esos ámbitos, con los empresarios de la frontera. No se le ha visto con nadie. No está en Melilla. Por lo tanto, los melillenses deben decidir quién quiere que represente los intereses de Melilla, independientemente de quién gobierne, independientemente de que el presidente del gobierno de España sea el señor Feijó o sea el señor Pedro Sánchez. Da igual. Coalición por Melilla va a representar a Melilla y llegará a acuerdos, si es necesario, con el señor Sánchez o con el señor Feijó, si esos acuerdos son buenos para Melilla. Y con eso conseguimos atraer a Melilla la inversión necesaria, las modificaciones que, requiere, que requiera nuestro estatus, eh, sobre todo en cuanto al ámbito fiscal y al ámbito tributario, para que Melilla sea atractiva. Y ese es el mayor valor de Coalición por Melilla, que no está atado a una sigla o a otra, está atado a su territorio, estamos atados a Melilla y a las siglas de Melilla. Y ese es el mayor valor que podemos aportar a los ciudadanos melillenses. Por cierto, nos quedan unos pocos minutos, pero sí adelanto que ahora se van, o dentro de un rato, a presentar, nunca mejor dicho, la candidatura en sí, a, los, a presentar a los candidatos, aunque oficialmente ya se han presentado hace unos días, ya los conocemos, con lo cual, en cierto modo, es un acto ya de, de campaña, aunque insisto que la campaña oficialmente empieza el 6 por la noche, que aún nos queda una semana por delante. Eh, hemos visto rostros conocidos en esta terna, rostros ya de gestión, rostros... Eh, no, no, no solamente populares para sus, sus militancias, sino ya curtidos en, en política. Eso es lo que se buscaba cuando, cuando tuvimos que afrontar la, la candidatura y bueno, es verdad que, que a todos nos pilló un poco fuera de juego, ¿no? Elecciones eh, municipales 28 de mayo y 29 de mayo se anuncia que hay elecciones generales, que fue el día siguiente. Y claro, te pilla un poco con el, Dígamelo a mí, sí, sí. Con el, con el pie cambiado. De hecho, yo estaba viendo, tomando un café, viendo la tele, ¿no? de, intentando descansar un poco de, de todo el día anterior, y me quedé casi petrificada cuando, Todos. cuando vi la noticia. Lo primero que, que hice fue al grupo que tenemos de compañeros de WhatsApp: compañeros, ataron los cordones que hay lesiones. Es que otra cosa no puedes decir en ese momento, ¿no? que, que hay que echarse a correr, hay que echarse a andar. Y es cierto que bueno, pues te pilla un poco fuera de juego y cuando quisimos decidir la candidatura lo estuvimos pensando, ¿eh? no, no ha sido una cosa improvisada, se le dio vueltas, hubo varias ternas, lo votamos, se intentó buscar eh, una candidatura eh, en el que es primara la mujer, porque creo que, que hay que apostar por la figura de, de la mujer en política. Se ha demostrado que, que tenemos mucho que aportar las mujeres y queríamos una lista. ...en la que la mujer tuviera eh, su protagonismo, al igual que en las listas municipales, y que bueno, que luego fuéramos personas que eh, estemos acostumbrados ¿no? ya a lidiar en el ámbito político, que sepamos gestionar, que conozcamos la administración desde adentro, te da mucha sabiduría el, el conocer cómo funciona, el conocer eh, qué resortes o qué teclas son las que hay que tocar. En cada momento, y es lo que buscábamos. Una candidatura, eso, pues con experiencia, rostros conocidos, que no tuviéramos que tener, un, necesitar un excesivo tiempo para darnos a conocer de cara a la ciudadanía y con capacidad de gestión que hemos demostrado. Doña Almasuri, candidata al Congreso de CPM, aún consejera de Hacienda en funciones, le deseo una feliz campaña, nos seguiremos viendo, que eh, esta presentación de esta mañana pues, vaya bien y un feliz a usted y a todos los, eh, los ciudadanos eh, de la religión musulmana, un feliz Ayel Kibir. Y a todos, incluyendo usted, una larga paciencia fronteriza porque creo que se va a atrever a atravesar la frontera, que de por sí ya es una aventura. ¿eh? Lo intentaré mañana. Intentaré ir a, a ver amigos y familia en el día de mañana. Sí. Pues nunca mejor dicho, la mañana la pierde. Sí, bueno, rezaremos y acudiré primero al rezo en la plaza multifuncional. Y a continuación, bueno, pues iremos a visitar a no la familia. No quiero ser chistoso y poco respetuoso, pero creo que el rezo es casi para pedir fuerza para atravesar sí, la Le frontera. pediremos, pediremos a Dios que nos dé fuerza. Sí, sí. Aprovecho también para felicitar a, a la población musulmana de, de Melilla por el ay del Kevin, ay de Mubarak. Pues se quedamos, nos quedamos con esa felicitación. Nosotros nos dejamos con el viento de Levante en unos minutos. Y sí, mañana, ¿quién le iba a decir? Ni yo salgo en la tele, que para que eso pase ya es difícil. Nos vemos, eso sí, el viernes y seguimos entrevistando a candidatos. Hasta el viernes.